La verdad que, o sea que esto fue, dos días prácticamente de helada, ya suficiente para, bueno, lo que ustedes filmaron ahora, ¿no? Que está todo prácticamente empezó a caer hacia otra isla, está todo en el suelo. Y bueno, y a eso tenemos que sumarle que no se puede vender. O sea, por ahí de repente ahorramos la arrancada, como quien dice, ¿no? Porque no. Y recordamos hace algunos años atrás vinimos una helada grande aquella, también había afectado esas plantas que se las pudieron recuperar después con Y bueno, después, bueno, con fertilizante y poda, un montón de cosas se fueron recuperando y bueno, y ahí, bueno, ahora pasó lo mismo de vuelta. El año pasado, bueno, ya prácticamente, o sea, no la quemó la helada, pero prácticamente no se pudo vender, porque lamentablemente yo creo que ya ahora esto ya no se trata más, no tiene más solución en el sentido de que ya, como quien dice, ya no vale ni la pena esforzarse en seguir laburando más en este tema de citrus, productores chicos. Eso ya no sirve más. No sirve más porque han ido cambiando todos los costos, o sea, sube los insumos, todo sube, entonces lamentablemente los costos no dan. O sea, hoy por hoy uno está recibiendo por cada cajón de citrus, está recibiendo lo que de repente ni la cuarta parte de lo que recibía de repente hace 7, 8 años atrás. Entonces ya prácticamente como que no. Ya no vale la pena ni siquiera hablar, simplemente mostrar para que la gente vea lo fácil que es hacer plata en las zonas rurales, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que desconoce todo este tipo de cosas, ¿no? Y es lindo mostrarlo para que vean que es lindo trabajar en la parte rural y bueno, y los frutos buenos que hay, bueno, que están a la vista ahí. Los árboles eran de Allendale, ¿no? Estaba en plena cosecha prácticamente. Y eso prácticamente no se había empezado a cosechar todavía. No se había empezado a cosechar todavía. Y eso sí, eso va todo al suelo. O sea, está casi todo al suelo, todo perdido prácticamente, ¿no? Todo perdido. Me decía que está difícil la colocación de las otras variedades también. Y la colocación está todo ya. Hoy por hoy, cómo va esto, yo creo que esto no tiene solución. O sea, digamos, no tiene solución para el chico. O sea, para el chico no tiene más solución. No tiene porque hay una competencia muy grande, porque al fracasar la exportación, en cierto modo, la gente que exporta está mandando los descartes al mercado interno. Y lo están prácticamente, o sea, lo venden a un precio bastante irrisorio para que, bueno, para salir de ellos prácticamente, ¿no? Para cubrir algunos costos. Y eso lleva a que uno sale a buscar comprador de naranja y prácticamente no encuentra. No encuentra. Entonces, bueno, digamos, ya en el mercado de Montevideo, por ejemplo, la gente ahí adentro no más soluciona porque es un pasamano, le pasan un cajón al otro, tráeme tanto, tráeme esto, tráeme, y le gana 30, 40 pesos ahí de vuelta y vuelta sin dolor de cabeza, sin nada. Entonces, y los que tenemos quinta así chica, que tenemos que pagar cosecha, después hay que pagar packing, después bueno, hay que clasificar, hay que encajonar, pagar flete a Montevideo, todo eso que vale, cuesta 120, 125 pesos colocar un cajón en Montevideo de costo, desde que uno lo arrancó hasta que lo coloca en Montevideo, para que de repente lo vendan a 170, 180, 200 pesos, y a eso todavía le saquen la comisión de mercado o saquen la cuenta lo que le puede quedar al productor. Entonces ya eso ya prácticamente ya no. Ya dejó de ser negocio prácticamente, así no se puede trabajar más. O sea, digamos, porque no se puede ni curar, no se puede bueno, fertilizar nada. ¿Y qué pasó con las expectativas que había con la exportación a Estados Unidos? Yo en ese tema no estoy porque nunca me, digamos, nunca me importó mucho el tema de la exportación. O sea, digamos, siempre me importó la importación para los que están en ese rubro y para el productor grande, ¿no? Que tiene una cierta cantidad, que tiene otro nivel económico de manejo, tanto en maquinaria como en poder adquisitivo para poder enfrentar con curas y eso y preparar bien la fruta. Y hablemos mucho que estamos de lado. Lo único que sé es que hay firmas exportadoras, por ejemplo, que tenían chacras alquiladas, por ejemplo, y las han entregado a todas.
y esa fruta hoy está yendo todo al mercado. Y bueno, y eso tiró todo abajo. Tenemos el problema de la Sansuma. La Sansuma es una naranja que se empieza a cosechar en febrero y todavía, a esta altura, todavía está entrando Sansuma al mercado regalada. O sea que entonces la gente siempre busca por lo más barato para comer. Entonces, lamentablemente, tira los precios a todas las otras. Pues, o sea que es un camino. Y el tema de la exportación, no sé hasta qué punto. Aparte ya es sabido, o sea, las firmas exportadoras acá están caminando porque son subsidiadas, en parte son subsidiadas por el Estado. Por eso no. Si no, no caminarían tampoco. Si tendrían que correr con todos los costos como tienen que correr, tampoco creo que le daría mucho resultado. ¿Complicada la situación entonces en la producción? Creo que sí. Y esto no se trata de ayuda de ningún lado, ni del ministerio, ni de nada, que no se engañe la gente, porque acá hay gente que enfrentó créditos, y hemos enfrentado créditos, y lamentablemente así de esta manera no se puede pagar. Sin vender la fruta no se puede pagar. Ya prácticamente, o sea, hasta el año pasado se podía vender por lo menos naranja para jugo, por decir. Ya ahora ya tampoco se puede vender naranja para jugo. Porque, ¿qué pasa? O sea, hay firmas, packing, que están trabajando, que tienen sobrante, y con tal de que se lo saquen dentro del galpón para que no se le eche a perder, se lo dan a la gente, yo que sea 20 pesos, 25, 30 pesos cajón, y que se lo lleven todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo por 30 pesos el cajón no puedo ni siquiera arrimarme una planta a sacanaja, porque al final uno pasa a ser de productor, de una persona que labura, pasa a ser, digamos, un bichicomer prácticamente, ¿no? Porque es la verdad la cosa.